Hola, sean bienvenidos a su canal de Mosh Pit. Soy Arman Sejia Sinti y el día de hoy vamos a continuar esta serie 46 años, 46 discos, hablando del 2015, y nos vamos a ir hasta Hungría con Dalriada y su disco Aldaz, o Aldaz, como sea que se pronuncie, porque tiene dos acentos en ambas as. Este disco fue editado por Nail Records y Dalriada son András Fischek en la voz y guitarra, Tadeusz Rickman en la batería y la voz gutural, Laura Binder en la voz, Matthias Nemeth Szabo en la guitarra, István Molnár en el bajo, Adam Zete en las gaitas y Gergerli Zog Szabo en los teclados. Y bueno, este es el octavo disco de Dalriada, una de mis bandas favoritas de folk metal. Este no es mi disco favorito de ellos. Probablemente sería el Ígret. Pero bueno, es un gran disco. Es un folk con mucho estilo de power metal. De Dalriada siempre se ha destacado mucho el trabajo vocal, ¿no? El juego de voces, inclusive las voces guturales que de repente saca Laura, también ha hecho que destaquen mucho. Es una banda muy positiva, que como que su música es muy alegre, es otro estilo, no es no es Korpiklaani, no es es otro estilo totalmente de folk metal, muy influenciado como por estilo gitano, ¿no? Digo, de su natal Hungría, ¿no? A final de cuentas. Es una banda que ahorita va a estar en el 70,000 Tons of Metal en Estados Unidos. Que por ahí puse, ¿no? Ojalá y alguien los hubiera bajado, ¿no? Ahora que vendrían, los hubiera bajado a México, porque no suelen salir de Europa y de hecho rara vez tocan fuera de Hungría. Se los recomiendo mucho, les recomiendo las siguientes rolas: Amit Ad As Eg, Almos Buscuya, Aldaz, Vilafga y Hamu Es Hias. Lo bueno es que pueden encontrarlo, al igual que la mayoría de la discografía de la banda, en Spotify para que las puedan checar. Y tenemos como menciones honoríficas a los polacos de Mgla con su Exercises in Futility, probablemente su mejor disco. Tenemos el Ravenhead de Ordenogan, que siguen con su power metal y de coros épicos. A los franceses de Draw Me a Ship con su Premier Pass, en esta música instrumental bastante interesante. Tenemos a Rivers of Nihil con su Monarchy. A Windrose con su power metal y Wardens of the West Wind. Tenemos a Napalm Death con su Apex Predator Easy Meat. A Paradise Lost con su The Plague Within, ¿no? En este regreso más hacia su lado brutalón, ¿no? Dejando muy atrás lo que era el One Second y el Host y todos esos discos más tranquilos. Y por último, el metal progresivo de Arcane con su Known Learned. Y de discos nacionales tenemos directamente desde Cuernavaca a Lack of Remorse con su The Bacon Chronicles 1. Este disco lo sacó la banda independiente. Y Lack of Remorse son Andrei Pulver en la voz, Paco Saldívar en las guitarras, Oscar Soto en la otra guitarra, Hugo Cantú en el bajo y Shaddai Martínez en la batería. Este es el segundo disco de la banda. Se nota una mejora bastante importante en la producción al respecto de su primer disco. Tiene algunas de sus rolas más clásicas como Back in Time o We Must Let Go. También tiene Pure Rage, que es una extraordinaria rola. Después, pues, tristemente, el Bacon Chronicles 2 ya no salió en físico, únicamente salió en digital, ¿no? Que es una muy, muy buena continuación. Y que, bueno, he platicado muchas veces con André y ojalá algún día llegue a salir en físico.
Y tenemos, digo, Lack of Remorse es una banda que he podido ver en vivo, pues no sé, más de 12, 13 veces. Siempre dan un extraordinario show. Es una banda con mucha energía. Andrei es uno de los mejores frontmans que tenemos en México. Y pues por eso ahora también está como frontman en Resorte. Son una de las bandas con una ética de touring más fuertes, ¿no? Es de las que agarran una van y se van y hacen tours realmente por todo el país. Y pues ya saben, si pueden checarlos cuando vayan a su ciudad, no se los pierdan. Son una extraordinaria banda. Y tenemos un buen de menciones honoríficas. Empezamos en el Estado de México con A Second of Silence y su Dying Light. De ahí nos vamos a Tijuana con Abyssal y su Anchored, en este Funeral Doom que toca este proyecto de Tijuana. Tenemos el Fearless de Acrania con People of the Blaze y esta gran mezcla de metal con ritmos latinos. Tenemos el EP homónimo de After the Nightfall, ¿no? Un gran proyecto de lo más fresco que había de metalcore directamente desde Puerto Vallarta. Tenemos el Unions de Agony Lords, esta extraordinaria banda de death metal melódico de Irapuato. Tenemos a Anoxia con su Blackened Spell, una banda que tristemente no ha sacado más material. Tenemos también de Irapuato a Astaroth con su Gateway Microcosm, con este black metal atmosférico. Tenemos de Aguascalientes a Bellum con The Gallery of Mind. A Bestia, este proyecto con Leo Padua en la batería, con El Fin de Toda Humanidad, ¿no? Este Power Violence, y que en vivo eran absolutamente devastadores. Se les extraña mucho, ojalá y regresen próximamente. Tenemos el Rezos de Craven, bueno, esta nueva grabación de Rezos, una banda que también está por regresar a los escenarios después de una larga pausa, y ojalá y pronto tengamos material nuevo de ellos. Está un muy buen thrash metal de Querétaro con Demon Death y su Kingdom Covered by the Darkness. Tenemos Dew of Nothing con Outsider, este gran proyecto de death metal. Desde Tepic tenemos a Elitania con Tempos de Cristal, en este metal sinfónico con muchos elementos de bel canto, tres vocalistas, un gran trabajo vocal. Tenemos a Forger con Autómata, también un muy buen death metal desde Aguascalientes. Tenemos a Hackabits con Darkness Beyond, un gran proyecto de black metal con Antimo Bonano. Tenemos más black metal ahora desde Yucatán con Lacrimae y su Irreverent. Tenemos a Nocence con el Unseen Emotions, esta banda de, pues es un como un hard rock melancólico, que de repente te recuerda mucho como a Catatonia, Paradise Lost, ¿no? Un gran disco. Tenemos un muy buen disco de hard rock de Orca, que es Arpón. Tenemos a Parasite con su Amateur Radio in Space, esos tres genios de instrumentales. Tenemos a Remains con el Evoking Darkness, ¿no? Este gran proyecto de death metal. Tenemos a Seven con Fearless, ¿no? Esta banda de groove metal que acaba de celebrar su 10º aniversario. Tenemos a Savant de San Luis Potosí con su Lobo Gris, ¿no? Una muy buena banda de heavy metal. Tenemos a Ascensor desde Tamaulipas con Abre los Ojos, un muy muy buen metal alternativo. De Guadalajara tenemos a Shemhaforash con Aether. Tenemos un poco de metal progresivo con Tangerine Circus y su Urania. Tenemos Wintermoon con su Ocean Throne Leviathan, ¿no? Este proyecto de black metal que tanta gente le gusta mucho. Y por último tenemos a Samak con The Dark of the Sun, ¿no? Este proyecto de death metal con Toño en las guitarras que
tiene un extraordinario trabajo de musical, ¿no? Y eso es todo este 2015. Déjenos cuál es tu disco favorito aquí en los comentarios. Suscríbete al canal, dale like al video y nos vemos mañana para hablar del 2016. Muchas gracias.